Entonces, un poco el objetivo de esta charla es no solo hablar del conflicto propio, sino también entender un poco por qué está surgiendo este conflicto, de dónde viene y qué son las consecuencias que va a provocar no solo a nivel de La Naval, sino a la comarca de Ezkerraldea, ¿no? Y un poco también entendiendo el contexto político en el que se sitúa, entendiendo un poco las políticas de desindustrialización y cómo afecta eso también a la juventud, ¿no? Por eso el lema de esta charla de que la juventud también está con La Naval. Tenemos aquí a dos ponentes. Uno es Luis Rodríguez, que es compañero del Carrequín Podemos de Política Industrial, y luego un compañero de La Naval, que muchísimas gracias por venir y por estar con nosotras. Un poco como para contextualizar, queríamos hacer un poco de hincapié en por qué es importante la industria en estas comarcas, ¿no? Sí que es cierto que en la margen izquierda la industria ha sido un símbolo y un emblema porque ha creado las comarcas alrededor de su existencia, ¿no? Y todo proyecto de vida ha sido creado alrededor de estas industrias, y lo que ha ido pasando durante los últimos años, como hemos sido testigos muchas de nosotras, es los grandes cierres que se han producido a lo largo de los años, cómo han ido destruyendo las diferentes comarcas que tenemos aquí. Uno de los grandes ejemplos, por ejemplo, es 1985, los grandes hornos de Vizcaya, por ejemplo, la empresa Euskalduna, un poco como todo ese cierre, ¿no? Como todas esos proyectos de reconversión, de reindustrialización que se manejaban en las instituciones políticas, no eran más que una excusa para provocar lo que finalmente serían los cierres de estas grandes empresas, con despidos de millones de trabajadores, de miles de trabajadores, y todas las condiciones de vida que provocó eso en las comarcas. Entonces, un poco queremos ahondar un poco en el concepto de desindustrialización, principalmente porque es la causa que va a provocar también el conflicto de La Naval, y cómo también ahora mismo está siendo mucho más explícito que ya ni siquiera hacen falta políticas de reconversión, sino que directamente ni siquiera se invierte públicamente en todo esto. Entonces, nuestro compañero Luis nos ayudará un poco más a entender este contexto, ¿no? Luis, cuando quieras. Vale, es que agradezco por haberme invitado, por habernos invitado a poder hablar sobre esta cuestión, y muchas gracias por venir todos y todas. Yo la exposición la quería centrar un poco desde la mirada de la experiencia en el ámbito de parlamentario y de grupo de la oposición al gobierno vasco en este caso, y de haber trabajado de alguna forma el tema para apoyar la principal reivindicación del colectivo de trabajadores y trabajadoras de La Naval y la industria, digamos, auxiliar relacionada, que es el mantenimiento de la actividad y el empleo. Por un lado, lo que mueve, digamos, a cualquier grupo de izquierdas, sabéis que el Carrequín Podemos es una coalición formada por Ezker Anitza, IU, Podemos y Equo, y pues bueno, cualquier grupo de izquierdas de alguna forma tiene una sensibilidad especial o particular, ¿no?, en la defensa del empleo, de las condiciones de empleo, de las condiciones de trabajo y vida de las personas trabajadoras, y también de todo lo que tiene que ver con el tejido industrial, que de alguna forma es el medio de vida que tenemos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y en este caso, también, de alguna forma, tratar de contraponer un modelo de intervención en la industria, de intervención en la economía, de claro corte neoliberal, que está representado, digamos, por los gobiernos vasco en este caso, que permita ayudar a que precisamente en este tipo de casos se pueda mantener la actividad, ¿no?, y plantear una forma de intervención en la política pública, en la política industrial, diferente y alternativa. Entonces, un poco es lo que mueve, digamos, la acción del grupo parlamentario en el que estoy y la acción de alguna forma de oposición a un gobierno que en vez de ayudar a que se mantenga la actividad, pues parece que ayuda
a que se cierre, ¿no? Como luego podremos comentar. Bueno, para hacer un poco de introducción y contexto, y sin ánimo tampoco de extenderme demasiado en aquellas, en muchas de las cuestiones, porque son temas muy amplios, pero sí que señalaría de alguna forma como tres elementos que han jugado o juegan en el caso de la Naval y en el caso de los procesos de reestructuración y desindustrialización. El primero es el papel de la Unión Europea, que yo creo que juega un papel históricamente doble, por un lado en la privatización de la Naval y por otro lado en la imposición de fuertes limitaciones para un rescate de una empresa de este tipo, ¿no? Pues bueno, la Unión Europea y las políticas neoliberales que de ella emanan, ¿no?, salen, pues tienen una relación directa, son responsables directa o indirectamente de la destrucción de empleo y de la industria aquí. Con acciones que, no sé si paradójicamente o de forma, digamos, muy fuera de la lógica, perjudican a la propia industria europea en frente a industria de fuera de Europa, ¿no? Y el caso del sector naval yo creo que es un caso claro, ¿no? Mientras el sector naval europeo se ha estado reestructurando, se han dificultado, por ejemplo, poder acceder a crédito, ¿no? Y ha habido también todo un problema con la financiación de la construcción de barcos, otros países fuera de la Unión Europea pues tenían capacidad, sus gobiernos, de financiar directamente pues esa construcción naval, ¿no? Entonces se da un poco la situación paradójica que la Unión Europea no solo, digamos, aplica políticas neoliberales para que perjudican a casos de comarcas concretas o de países concretos, sino en una lógica de la Unión Europea a su propia industria, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay unos intereses pues bueno, de clase, ¿no? Podemos decir, ¿no? De defensa de intereses empresariales y de algunos segmentos de la clase capitalista que de alguna forma salen beneficiados de esto. El segundo elemento sería que hay una aplicación operativa, digamos, en la práctica alguien privatiza, ¿no? Y esto, pues, históricamente aquí han sido los gobiernos del PSOE, sobre todo, y del Partido Popular posteriormente, pues han dedicado a privatizar el resto de empresas públicas existentes, ¿no? Y bueno, como ha comentado la compañera, pues podemos hablar de Altos Hornos, o podemos hablar de anteriormente el astillero Euskalduna, que en ambos casos, pues es difícil de justificar por una razón, digamos, objetiva, económica, productiva, en ese sentido, ¿no? Y evidentemente, pues hay otros motivos que juegan para que hubiera esta destrucción de industria y de empleo aquí. Y el tercer elemento que juega en el caso de la Naval es la, bueno, no se puede entender la situación crítica que atraviesa hoy el astillero sin la que demuestra que la gestión privada no es mejor que la pública, ¿no? Digamos, históricamente hay un dogma de que la gestión privada es más eficiente que la pública, y yo creo que este es un caso obvio de que no se ha gestionado mejor que la empresa pública, sino lo que ha provocado de alguna forma es que bajo la responsabilidad de accionistas, y además accionistas algunos de propiamente del sector, pues se ha llevado un tipo de gestión que ha abocado a esta situación, ¿no? Evidentemente no es solo el elemento de la gestión el que ha influido, han influido otros aspectos, pero desde luego el hecho simplemente, ¿no?, de que haya, digamos, un enfrentamiento entre los propios accionistas con una demanda entre ellos por delitos de societarios, ¿no?, y relacionados con mala gestión, pues ya es muy indicativo de cuál es uno de los principales problemas, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, el sector naval
en el Estado se ha, digamos, reestructurado en dos fases desde la entrada de la Unión Europea. El caso del astillero Euskalduna pues fue uno de los condicionantes, o sea, la primera reestructuración que hubo en la que entró, digamos, Euskalduna fue una de los condicionantes que impuso la Unión Europea para la entrada de la Unión Europea. Y el caso de la privatización de la Naval pues viene desde finales de los 90, principios de los 2000, cuando la empresa pública en aquel entonces de astilleros, la Unión Europea calificó aportaciones, digamos, de los gobiernos a los astilleros públicos como ayudas de Estado, lo que significa que te sancionan y te obligan a devolver ese dinero, y para que en ese momento no fuera, digamos, ejecutada esa sanción, obligaron, y digamos, el gobierno entonces de Zapatero lo que hizo es segregar, o sea, de coger de la empresa de esa empresa, separar algunos astilleros civiles, privatizarlos y mantener otros astilleros del Estado en el marco público, ¿no? Y bueno, por un lado separaron el astillero Juliana de Gijón, astilleros de Sevilla y la fábrica de motores de Manises en Valencia, y Sestao, la Naval de Sestao. Y mientras mantuvieron en la actividad pública pues los astilleros de Ferrol, Puerto Real y Cádiz, Cartagena y San Fernando, que pues se dedican tanto a construcción civil como militar. Entonces, digamos, en este contexto de privatización, una privatización que de alguna forma tuvo oposición también por parte de grupos políticos y también por parte de algunos sindicatos, llevó a que la Naval fuera adquirida por unas empresas que son las que han estado gestionando estos años. Qué decir que hasta el momento la Naval es el astillero privado más grande del Estado y desde luego de Euskadi, y que ha fabricado todo tipo de buques de alto valor añadido y de un nivel de cualificación para el cual es preciso tener una plantilla y un trabajo muy, muy especializado, y por tanto, digamos, es un elemento de mucho valor para la economía, la industria y la sociedad de aquí, ¿no? Después de la privatización, la Naval tuvo periodos mejores y peores, digamos, por circunstancias también de algunos elementos que he comentado en relación a demandas de la Unión Europea con el tema de la financiación de los barcos, o en relación al propio, digamos, ciclo de la economía que pues en épocas de recesión pues disminuye la posibilidad de carga de trabajo, pero en cualquier caso es un astillero que ha obtenido beneficios, ¿no? Que ha generado beneficios para sus accionistas, y en concreto entre 2007 y 2013 pues generó 50 millones de euros, y pese a tener esas dificultades y también con esfuerzo en las épocas, digamos, de menos carga de trabajo por parte de trabajadores y trabajadoras que han estado en expedientes de regulación de empleo, con ese esfuerzo también se ha mantenido, digamos, abierto hasta ahora, ¿no? Y aquí llegamos a 2017, a principios de 2017, donde los accionistas se plantean, vistas las pérdidas acumuladas en los dos últimos años, los anteriores años, o bien traspasar la actividad o bien hacer una ampliación de capital, ¿no? Y hubo, digamos, todo un debate, una aparición en medios de posibles inversores para la Naval, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, la cuestión es que esa inversión no llegó. La Naval entró en concurso de acreedores, presentó un concurso en septiembre y recogiendo un poco esta situación, ¿no? desde el grupo parlamentario y recogiendo también un poco la reivindicación, ¿no? que surgía de la plantilla, del comité de empresa y bueno, de algunos sindicatos que han puesto más énfasis en esta cuestión del rescate, pues valoramos la posibilidad de hacer una línea de trabajo, una propuesta en ese sentido, ¿no? Como decía al principio, para también confrontar un poco con lo que era previsible que haría el gobierno vasco, que es, en resumen, nada, que es lo que habitualmente hace en todo este tipo de empresas. Es decir, no ha sucedido solo en la Naval, después lo explicaré, sino que ha sucedido en muchas otras empresas en crisis en este país. Sea como fuere, en septiembre, a finales de septiembre, principios de octubre, el grupo parlamentario elaboró una propuesta que presentó en medios, que presentó también al comité de empresa, para de alguna forma ayudar a aportar o plantear qué habría que hacer o qué debería de hacer también el gobierno vasco para ayudar a mantener la actividad en el astillero, ¿no? Y bueno, muy resumidamente, la propuesta se centraba en establecer medidas para ayudar a también la industria auxiliar con préstamo que pudiera permitir el mantener la actividad y reorientar eventualmente la actividad si se daba un parón en la Naval. Instar también un posicionamiento en el Ayuntamiento de Sestao, que esto ya se hizo, sobre de alguna forma impedir que se recalifiquen los terrenos de la Naval y por tanto, en el caso de que hubiera un cierre, no se procediera a cambiar, digamos, de actividad y que fuera, digamos, se mantuviera la actividad industrial en los terrenos. Y la tercera medida que se planteaba era la entrada en capital por parte del gobierno vasco del gobierno vasco y del gobierno del estado para bueno, de alguna forma relanzar la actividad, ¿no? La respuesta, bueno, y todo esto teniendo en cuenta que había que articular o hacer propuestas también en el sentido de evitar que se pudieran dar los mismos errores o las mismas malas praxis que se habían dado anteriormente, ¿no? Incluyendo también pues hacer una especie de auditoría de qué había sucedido hasta el momento, ¿no? En tanto que hay una participación pública, de alguna forma hay que participar, pero digamos con responsabilidad en relación a lo anterior y en relación a lo que hay que hacer al futuro, ¿no? La respuesta que tuvo el gobierno vasco es primero decir, bueno, sí, estamos dispuestos a entrar en una participación minoritaria en el capital, pero una vez se salga del concurso, ¿no? No tuvo, digamos, más recorrido el posicionamiento y, digamos, desde ese momento hasta hoy, han sucedido, muchas preguntas parlamentarias, interpelaciones que de alguna forma tratan de profundizar un poco más en qué tipo de actuaciones se han hecho o se deberían hacer. Se han sucedido también preguntas por escrito e incluso en el marco de la negociación de presupuestos se ha introducido el hecho de que el gobierno vasco meta una partida en el presupuesto de este próximo año para adquirir los activos de la Naval y el gobierno vasco, digamos, no ha hecho nada. Pero bueno, no solo no ha respondido a cuestiones que, digamos, dentro de la lógica podrían ser
asumibles y deberían de realizar, sino que dentro de sus propias funciones como gobierno, como digamos garantes, ¿no?, de que la política industrial que está, digamos, transferida, que hay que desarrollar y que hay que impulsar, pues no han hecho nada en ese sentido, ¿no? Y cuando digo nada, digo, voy a hacer un listado más o menos de lo que podrían hacer y no han hecho, y que evidentemente esto nos sitúa hoy en día en una situación mucho peor de lo que podría ser, ¿no? Bueno, por un lado, cuando la empresa entra en concurso de acreedores, un gobierno puede personarse y participar en ese concurso, puede intervenir más activamente en el proceso del concurso. Por otro lado, pese a que también se les ha preguntado, en ningún momento ha tomado ninguna posición respecto a los motivos que han provocado esta situación de insolvencia y qué responsabilidad han tenido, ¿no? Las partes más implicadas, ¿no?, que son los accionistas de la empresa. Lo que sí teóricamente han hecho es negociar para la continuidad o no de los contratos de construcción y la búsqueda de inversores industriales. Y digo teóricamente porque, pese a las preguntas y pese a, bueno, las diferentes intervenciones que al menos desde el grupo parlamentario hemos tenido, no ha habido ninguna, no se ha sacado nada en claro de realmente qué concretas acciones se han hecho, digamos, bajo la excusa o argumento de que hay que trabajar con discreción, etcétera, etcétera. Pues de alguna forma, lo que se deduce, vistos los resultados y vistos que de alguna forma se está diciendo que no hay un resultado y por tanto tampoco hay una justificación de que realmente se han hecho cosas, pues todo apunta a que no se ha hecho relativamente nada, ¿no? Y no es algo, digamos, que digamos nosotros, sino que varios sindicatos en este país lo dicen cuando se dan situaciones de empresas en crisis, ¿no?, de este tipo. Por otro lado, ¿qué podrían hacer y no han hecho? Participar en el apoyo de un plan de viabilidad y un plan industrial, negociando también la continuidad de los contratos que ya existían en la naval, para que de alguna forma, si hay un traspaso de actividad o un traspaso de propietarios, pueda tener continuidad la actividad, ¿no? No han hecho nada de esto, ¿no? Por último, o penúltimo, mejor dicho, pensar, digamos, en un escenario que ya de alguna forma podíamos presumir en septiembre, octubre de 2017, que llegaríamos a la situación actual, habría la posibilidad de entrar y comprar activos y relanzar la actividad, y por tanto tienes que hacer para ello un trabajo de poder presentar una propuesta de este tipo, ¿no? Entonces, esto ya se les planteó en septiembre, octubre del 17 y no, evidentemente no han hecho nada, ¿no? Alegan que no pueden hacerlo, etcétera. Pero además, uno de los instrumentos de política industrial del gobierno vasco, para el cual da bastante dinero, dicho sea de paso, es los denominados clusters, ¿no?, que son las agrupaciones de empresas que de alguna forma trabajan coordinadamente o, entre comillas, se ayudan o trabajan en el mismo sector de cadena de producción, las cadenas productivas, y que, bueno, el gobierno impulsa y teóricamente se deberían impulsar también para dar respuesta a este tipo de situaciones, ¿no? De si tú tienes una empresa que está, por ejemplo, en el clúster naval, con problemas, pues por medio de la implicación del clúster, pues se ayude a que esa empresa tenga salida, ¿no?, para precisamente mantener la actividad en el territorio. Entonces, tampoco ha habido ningún tipo de implicación del gobierno ni de los clústeres en ese sentido. Entonces, bueno, la excusa, nosotros creemos, la excusa para no implicarse ha sido
que no es posible, bueno, han sido varias, ¿no? En la medida que se iban desmontando las excusas, pues primero que no era posible la participación en el concurso, luego que no era posible una participación activa, digamos, comprando activos de la empresa, luego que no es posible, digamos, tener una participación mayoritaria por parte de gobiernos en la empresa, lo que te lleva a una situación de dejar que pase el tiempo y que, con la excusa de que tiene que ser un inversor privado quien tome la iniciativa, pues no hay una iniciativa real para defender la industria y el empleo ahí, ¿no? Vale, como digo, o como he dicho antes, la principal implicación que han tenido en el concurso, al menos de lo que se desprende de las respuestas que nos han dado, es en lo que ellos llaman reordenar el concurso, que en la práctica ha sido que se fueran rescindiendo los contratos de barcos que se estaban en previsión de construir o que se estaban construyendo, ¿no? Claro, lo que ha provocado que en la situación actual pues solo haya una draga que esté en posibilidad de construirse. Y no solo, digamos, no han hecho nada en el ámbito, sino que acuerdos a los que han llegado los grupos que sostienen el gobierno vasco, que son el Partido Nacionalista Vasco y el PSE, también se han incumplido, como el acuerdo del 11 de octubre de este año, donde, por un poco la presión de la oposición y de la plantilla y de la sociedad también, se comprometieron a realizar un informe jurídico, económico e industrial que avalara y respaldara la entrada de las administraciones en la naval, ¿no? Entonces, en vez de hacer un informe, digamos, completo en ese sentido, lo que hicieron fue un informe jurídico absolutamente lamentable, o sea, sin ningún tipo de rigor en ese sentido. Entonces, y luego también en ese acuerdo se comprometían a defender todas las opciones posibles en la mesa tripartita y no ha habido, digamos, esa defensa de ninguna forma, ¿no? Al menos que nosotros sepamos. Entonces, en conclusión, y para terminar la intervención, la experiencia que repite de alguna forma la naval es que el gobierno vasco y el PNV en este caso pues no tiene mucha intención de aparentemente de defender las condiciones de trabajo, defender el empleo, defender la industria aquí. Contrasta además, y esto también se ha dicho en tribuna parlamentaria, ¿no?, con la posición que tuvo con Fagor, donde en tres semanas sí que consiguió 30 millones de euros para tratar de salvar la cooperativa, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, nos indica un poco que la política industrial en ese caso está sujeta a otras lógicas que no son las lógicas que debían ser, ¿no? Y bueno, para terminar un poco, nosotros creemos que se pueden hacer cosas y que aún estamos a tiempo de hacer, que si los gobiernos quieren pueden implicarse e intervenir para mantener la actividad en ese estado. Y son tres cosas o cuatro muy sencillitas, ¿no? Y que se vienen, digamos, repitiendo, que se vienen visualizando en los medios, ¿no?, por la intervención del comité de empresa, como es, por un lado, la posibilidad de que una empresa pública pueda comprar los activos de la naval, que puedan ser terrenos, construcciones, instalaciones, una empresa totalmente pública, que los blinde para que allí no suceda nada más que actividad industrial. Eso en ningún caso es ayuda de Estado y en ningún caso está vetado por la Unión Europea ni por nadie. En paralelo también es posible que la draga en construcción, esos activos para construir la draga, sean también adquiridos por una sociedad pública. Puede ser Navantia de la SEPI o puede ser
también cualquier empresa que se dedique en el sector y mantenga la construcción y pueda continuar la construcción de esa draga, ¿no? Eso también es posible. Y en paralelo a esto, también es posible crear una empresa de capital mayoritario público bajo unas ciertas condiciones, pero también es posible con participación de instituciones, con una gestión también pública y buscando también una gestión profesional, de forma que se pueda, con un plan de viabilidad industrial, tratar de recuperar aquellos contratos perdidos, tratar de buscar nuevos contratos y, por tanto, continuar con la actividad, ¿no? Con todo ello, se podría retirar el despido colectivo, el ERE, e integrar este empleo en riesgo en este nuevo proyecto, ¿no? Entonces, siempre que pues haya una defensa, digamos, de estas posiciones y de estas posibilidades de intervención que son factibles, pues será posible ayudar a mantener la actividad del astillero y bueno, y a defender el empleo, ¿no? Y bueno, poco más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel Carrasco, soy trabajador de la Naval. Lo primero, quería agradecer a la organización la oportunidad de poder explicaros la situación actual en la que nos encontramos los trabajadores de la Naval. Siguiendo con la exposición de Luis, quería recordar Sestao en los años 80, cuando a las 5 de la mañana esto era un hervidero de gente, de trabajadores, Altos Hornos, La General, La Balco, Tubos, la Naval. Hoy, cuando voy a trabajar por las mañanas a esas horas, con suerte me encuentro con media docena de personas. Y ahí no hay, tengo posibilidad ni siquiera de tomar un café. No hay ni un sitio donde tomar un café a esas horas de la mañana. Esa situación es producto de la desindustrialización salvaje que ha sufrido la margen izquierda. Algunas de esas empresas ya no existen. Otras van en camino de desaparecer. Y las que quedan tienen solo unos centenares de trabajadores, no miles como tenían antes. Esto ha provocado en la margen izquierda paro, cierre de comercios, pérdida de población y la marcha de la juventud a buscar trabajo a otros lugares, dejando aquí a los pueblos con un desempleo altísimo y sin posibilidad de encontrar un trabajo en unas condiciones dignas. El viernes pasado, en una sesión del Parlamento, un parlamentario vasco lo dijo bien claro. ¿Qué futuro le espera a la juventud? ¿Vamos a terminar todos repartiendo paquetes de Amazon? ¿Todos camareros o dependientes en un centro comercial? El futuro de la margen izquierda pasa por la industrialización, volver a ser una zona industrial referente en toda España y no una zona dedicada al turismo y al sector servicios. Todos sabemos lo que pasa en estos sectores: contratos precarios, por horas y unos sueldos denigrantes. Las grandes industrias tenían unos convenios justos y unas condiciones laborales dignas, por lo menos. Todo eso se ha perdido con la desindustrialización de la margen izquierda, una zona tratada injustamente por todos los gobiernos a partir de los años 80. Es la hora de pedir a los políticos que tomen las medidas necesarias para que esta situación no siga así. Que se mantengan las empresas, que no se cierre ninguna más y que trabajen para que se implanten nuevas empresas, que generen puestos de trabajo dignos y que se acabe con esta lacra del paro. Yo solo conozco una manera de hacerlo: salir a la calle, protestar, manifestarse, es decir, como siempre, con la lucha obrera. La única manera de torcer una decisión política es salir a la calle. Buen ejemplo de ello es lo que hemos visto estos días en Francia. Contra el paro, lucha obrera. No hay otra, compañeros, ¿eh? Sobre la situación de la Naval, voy a recordar la empresa que yo conocí en el año 82 cuando entré en el astillero como aprendiz. 4.000 trabajadores propios y otros 3.000 en las industrias auxiliares fichábamos a diario en el astillero. Hoy somos 170
en la casa y 2.000 en las industrias auxiliares cuando hay trabajo, que no, no siempre lo hay. A partir de esos años, la naval ha sufrido año tras año un recorte de plantilla. No me quiero olvidar tampoco del astillero, el otro gran astillero, Euskalduna, que ese todavía tuvo peor suerte que nosotros, que fue cerrado. En el año 2006 sufrimos una privatización, a todas luces política. Privatizaron cuatro centros, Manises, Juliana, Sevilla y La Naval. Hoy solo queda abierto La Naval. El gobierno vasco no quiso apostar por el sector naval, como hicieron la Xunta en Galicia y la Junta en Andalucía, que no permitieron que sus astilleros se privatizaran. Nos dijeron que los inversores Iñetín y Murueta eran la solución para el astillero. Hoy estamos en un proceso concursal, con una deuda de 140 millones de euros y los socios denunciados entre ellos. Ese es el panorama que hay al día de hoy. ¿Cómo hemos llegado aquí? Hay muchas razones, hay varias causas. Pero para mí la principal, que estos empresarios solo vinieron a saquear La Naval. Sus empresas siguen ganando mucho dinero. Eso que no lo olvide nadie. Las dos empresas estas siguen dando beneficios. Eso sí, una vez que la vaca no da más leche, hay que sacrificarla. Y eso es lo que han hecho con La Naval. Estos empresarios hoy están desaparecidos. No quieren saber nada de La Naval. Han llenado sus bolsillos y han arruinado a La Naval. Al día de hoy tenemos sobre la mesa 170 despidos y el cierre definitivo de la última gran empresa de la margen izquierda. Los trabajadores, nosotros no solo luchamos por los 170 trabajadores, estamos luchando por los 2.000 compañeros de las industrias auxiliares y por otros 1.000 puestos de trabajo que se perderán como empleo inducido en la zona. Estamos saliendo a la calle a defender los puestos de trabajo y el derecho que tiene la juventud a trabajar. Que la juventud no se tenga que marchar fuera, que puedan trabajar en la margen izquierda. Que no se cierren más comercios. En definitiva, que la margen izquierda vuelva a ser lo que fue: una zona industrial generadora de empleo y de riqueza. Ya para terminar, vuelvo a repetir: contra el paro solo hay una cosa, lucha obrera. La Naval es Ichi. Muchas gracias. Bueno, es que te casco a los dos. Miguel Ángel, no sé si quieres comentar un poco cómo está la situación ahora mismo de negociaciones que estáis llevando a cabo, un poco también para actualizar la información que tenemos. O... En estos momentos estamos en el periodo de consultas, tenemos hasta el día 12 de enero y seguimos negociando. No hay ningún avance en la negociación. En estos momentos no hay ningún avance. Vale, bueno, después de esto sí que igual hacer un poco la cuña, ¿no? De sí que ha salido un poco el tema de la juventud y de por qué es necesario aunar estos dos temas, ¿no? El conflicto concreto de La Naval con el tema de la juventud. Miguel Ángel ya lo ha dicho, ¿no? Que sin industria no hay futuro y mucho menos para nosotras. Yo creo que una cosa importante a tener en cuenta es cómo la proliferación del sector servicios, ¿no? Que se está cargando un poco toda la industria en la margen izquierda y cómo ese empeño de turistificar zonas que no son turistificables porque llevan muchísimos años viviendo de un sector concreto como es la industria, está provocando toda esta situación. Y también un tema que nos ha comentado a mí que me parece muy importante y también me parece muy interesante es cómo no se puede turistificar un espacio y un paisaje que representa todo lo que fue la industria antaño, ¿no? Cuando venía antes hacia aquí y pasó con el coche, veía todas las ruinas de la industria y todo lo que eso provoca a los ojos de la gente, ¿no? Y provocando una imagen de lo que era la industria, pero que ya no lo es. Entonces, eso me parece súper importante de comentar, ¿no? De cómo ese proceso, de cómo han cambiado los espacios y cómo han cambiado las ciudades y lo que representan, están como son como el reflejo de lo que es ahora un poco todo este conflicto. También un poco comentar por tema de juventud, que también es lo que me toca. Sí que es cierto que ahora mismo la juventud en la margen izquierda ha tenido que dejar la margen izquierda principalmente porque ya no queda trabajo en la industria,
pero tampoco seguirá habiendo trabajo con el empeño del gobierno vasco en turistificar zonas que no se pueden turistificar. Por lo tanto, no seguiremos teniendo puestos de trabajo en el sector servicios, porque aquí es imposible que se den. Como ha dicho Miguel Ángel, ya no queda ni una sola cafetería abierta donde tomarse un café, porque toda la extensión de lo que ha sido la empresa está desapareciendo con la empresa, ¿no? Entonces, todo ello pues seguirá desapareciendo. Entonces, bueno, hasta aquí yo creo que un poco el encaje que hemos querido hacer era un poco, queríamos sensibilizar este conflicto porque sí que nos parece importante que no se pierda un poco este discurso de lo que está suponiendo la desindustrialización en la margen izquierda, porque hoy es la Naval, anteriormente fue el Astillero Euskalduna, fue los Altos Hornos de Vizcaya y poco a poco seguirán siendo, ¿no? Entonces, como decía Luis, pues queríamos sensibilizar un poco el contexto político y hacer ver que esto no es un conflicto concreto, sino que va más allá. Y como decía también el compañero, pues seguir apoyando a la Naval en todo lo que necesiten y lucha obrera siempre. Muchas gracias.